Toda una historia resumida en calles, en colores, en rostros de gente, en esta resiliencia que se ve ahora, que surgió a partir de toda una historia de violencia, de marginación. Algo primordial es que las personas se sientan como en casa, que se sientan como habitantes del barrio. Después la idea es contextualizarlos, hacerles un breve resumen sobre la historia. Obviamente conocer por dónde están caminando, qué ha pasado en estos barrios. Y ya lo último es tratar de que se lleven la mejor imagen. Yo creo que la Comuna 13 dio su grano de arena mostrándole a la sociedad que fue para nosotras suficiente haber vivido esa guerra civil y que queremos sacar adelante nuestras familias y esta generación. Llega en el momento que ya un joven no quiere estar parcha en una esquina, sino que ya quiere estar haciendo arte, quiere estar hablando 3 idiomas, 4 idiomas, se quiere estar instruyendo, quiere estar educado.